Bueno, buenos días a todos. Como director de la estación de Minerizar, mi nombre es Fernando Martín, les doy la bienvenida y les deseo un buen curso. La verdad que celebro este curso y la iniciativa de Daniel y de Marisol, porque el grupo recupera la historia de la estación de Minerizar. Así que celebro al equipo de esta estación experimental, de la cual lo José, todos los técnicos que han hecho posible que hoy estemos aquí reunidos. También muchas gracias a la gente del área de la Universidad de Buenos Aires, a la doctora Paula y a la gente de Mar del Plata, de Isla Mar del Plata, que está con presente y también haciendo una importante. A la gente de CDE. Así que bueno, les deseo y auguro una buena jornada. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido y apareció que tuvo la idea de hacer esta reunión. Ella les va a contar los aspectos así técnicos más en detalle, pero bueno, la idea es contarles que nosotros en INTA nos organizamos por proyectos, por ahí la gente que no está en INTA. Y tenemos proyectos donde participa gente de distintos puntos del país. Entonces, bueno, debido a la experimental hubo una experiencia muy interesante de cultivo hidropónico de frutilla, que ahora los compañeros ya lo van a exponer. Surge la idea de compartir esta y también abrirlo a otras personas que quisieron ver. ¿Cuál es tu tarea allá en Mar del Plata? ¿Te vas a contar un poquito
de emergencia de INTA, ¿eh? ¿Más? Sí, ahora sí, sí, sí. Sí, la retrata es parte de la experimental de Valcarce. Y dentro de esa experimental hay una oficina de extensión que atendemos todo lo que es el cinturón hortícola de Mar del Plata. Son unas 9.000 hectáreas más o menos de campo y unas 600 en bajo cubierta. Y entre los cultivos importantes está frutilla, no tanto en superficie, pues son unas 100 y pico hectáreas, pero sí en el peso específico. La frutilla de Mar del Plata abastece en parte a en lo que es el verano a gran parte del país, junto con los aportes sobre toda la zona de cinturón hortícola de Buenos Aires de primavera. Un poco eso hacemos. Yo dentro de lo que es frutilla estoy junto con Mariel Huerto Sol, trabajando en el tema de en el proyecto integrado de producción integrada de frutilla, aparte de lo que es el reemplazo de bromuro de metil y otros temas más. Bueno, vamos, arrancamos con esta. Una cosa, ¿sí? Dale. Hay sillas libres y gente parada. ¿Por qué no se sientan? Acá hay dos sillas libres. Acá hay sillas libres, lástima. ¿Eh? Bueno. Están parados porque. Bueno, arrancamos la. Fíjense la placa que dice Enrique Adler Creus y Daniel Kirchhoff, ¿no? La idea no era meter apellidos complicados, sino muchas de lo que voy a presentar ahora, algunas de las placas se las pedí o como quieran llamarlo amigablemente a Daniel, porque muchas de las pautas generales, que era el tema de fertilidad y todo, lo manejó también bastante Daniel. El puerto va a ser placas suyas por ahí y todo. Cuando yo por ahí de charlas de un tema específico, es la típica charla, uno presenta y al final pregunta, sí, dudas, aclaraciones. Cuando uno habla de pautas y manejo general, que es lo que me pidieron dar ahora, para no hacer una cosa muy volada, me gustaría sinceramente que aporten durante la charla. No va a ser la pregunta aclaratoria, como aportes. Hay gente que sabe acá de frutilla muchísimo, acá ni hablar, María del Huerto, que nació en un cajón de frutilla en Colombia, se puede decir. Bueno, en Esperanza, en Esperanza, en la lindísima ciudad. José Luis Berra sabe frutilla muchísimo, recorre el país viendo frutilla y trabaja en los principales viveros del país. Así que bueno, hay gente muy preparada y ahora fuera de broma, me gustaría que aporten, que cada cosa no sin interrupción va a ser un aporte. Mirá ese tema, yo lo veo así, o en realidad, hagámoslo un poco entre todos, porque no es una charla que yo presento resultados de una experiencia, el resultado es ese. Te gusta, bien, opinas, pero acá estamos hablando entre todos de pautas. Me gustaría. Hagamos tanto todo, ¿vale? Bueno, el cultivo de frutilla a nivel mundial unas 8 millones de toneladas, el 70% total del consumo de berries lo encarga la frutilla, y en Mar del Plata estamos hablando de unas 50.000 toneladas, un cultivo importante dentro de lo que es Argentina. Parte de esa producción se exporta. La superficie plantada en el país va variando, 1.300, 1.700, depende de los años. Las principales superficies plantadas se encuentran no en orden de importancia, sino en orden así que se me ocurrió: Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires. Y en esta última está el cinturón hortícola de Mar del Plata, Miramar. Y por supuesto el cordón hortícola de Gran Buenos Aires, ¿no? Desde Varela hasta la zona de Pilar. Cuanto a importancia, no quiero tenerme aspectos morfológicos, de eso lo pueden encontrar en cualquier lugar, pero me gustaría que vean una cosa nada más. Fíjese una cosa nada más. Acostumbrado a cultivo de tomate, donde explora 1,5 metros. La raíz, donde tenemos hasta 3 metros de planta arriba con ramón bajando, estamos hablando de una planta chica. Primero, una planta que tiene de raíz efectiva 20-30 centímetros y una parte aérea también bastante limitada, chica. ¿Qué quiero decir con esto? Y porque no me voy a detener si el estolón, si el tallo, si la flor, cepa, etc. La planta de frutilla tiene, entre otras cosas, una menor capacidad del tomate de manejar las macanas que hagamos.
El tomate lo le agarra con algún fertilizante y en un metro y medio explora. Y dice, mira, lo que me hizo el loco este, lo que no me dio lo busco por abajo. Y la parte aérea también, tremendo follaje de casi 2 metros y pico. Lo que no me lo dio, me lo arrojo con la fotosíntesis. La frutilla acusa recibo de lo bueno que hagamos y de lo malo que hagamos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no es una planta que pueda amortiguar, como otras plantas más grandes y por otras características, nuestros errores, pero sí, a la vez, acusa recibo de las cosas buenas que hagamos. Por lo tanto, es una planta, no sé qué opinas, Huerto, en las cuales se lucen los buenos técnicos y los buenos productores y fracasan los productores que no les prestan atención y los técnicos no están preparados. He visto fracasar, tampoco le tengo miedo al cultivo, pero sí, la atención necesaria. He visto fracasar, como siempre digo en las charlas, señores tomateros de 200 toneladas de tomate en invernáculo en Mar del Plata, que dijeron como otra cosa con la frutilla y fracasaron. Pensaron que se atendía como quien dice, bueno, probame esta bandeja de berenjena rallada a ver cómo anda, bueno, sí, la hago igual que la berenjena negra, que la blanca, me la rebusco, pues, veré cómo la comercializo, pero mal que mal el cultivo es lo mismo. En frutilla, los buenos técnicos se lucen, los buenos productores se lucen, los malos técnicos y los malos productores no van a sacar buenos rendimientos. Y eso se acusa en el rendimiento. En Mar del Plata hay desde 600 gramos por planta y menos, hasta más de 2 kilos por planta por campaña. ¿Cuál es la diferencia entre 500 gramos y casi 2 kilos y medio y lotes de hasta casi 3 kilos? Hacer una sumatoria de hacer las cosas bien o una sumatoria de hacer las cosas mal. Es raro que una sola práctica defina, pero la sumatoria de cosas bien hechas va a redundar en 1,800 kilos, 2 kilos por planta, típico, o terminar en 500 gramos, que por ahí es el rendimiento de indiferencia, lo que nos va a dar buenos rendimientos. Otra cosa importante, bueno, como les dije, la idea no es hablar de plantas, de estolones, nada, ustedes saben cómo son de los follajes, cómo es la hoja. Otra cosa importante, no estamos hablando del fruto, sino de la infrutescencia, como un girasol, es una gran base con un montón de frutos, y eso hace que la manejemos distinta. Cada uno de estos puntitos son frutos pequeños, aquenios, y eso hace que tengamos que tener un manejo similar, bueno, como si fuera una higuera o un girasol. Acá está el fruto, la flor. Bueno, distintos tipos de frutos, cómo se va dando la maduración. Y otro elemento importante de la frutilla es que es como manejar, por hablando así mal y pronto, un pequeño arbolito en bonsai. Tiene, a diferencia de otras plantas, lo que se llama una corona, que puede llegar a ser como una especie de batería o reservorio de nutrientes en algún momento, pero es distinto manejar una planta herbácea común de manejar una planta con una corona que nos va a dar todo un manejo de diferenciación. Por lo tanto, no es para asustarse, pero sí es para encarar distinto el cultivo, que como quien encara, no sé, el cultivo de cale, que ahora está de moda, hablamos de Pedro Pablo, o el brócoli, lo que sea, bueno, es para encararlo con otro tipo de situaciones. A grandes rasgos, el proceso productivo empieza en el vivero, plantas madres importadas que se reproducen, se va armando el vivero, se cosechan las plantas y pueden venir a nuestra zona en dos formas. La planta fresca, que viene con algún acondicionamiento, frío y acondicionamiento lavado directamente para que la plantemos, o la planta frío, que se cosecha más adelante y va a cámara. Son los dos tipos de plantines que podemos llegar a manejar. Una vez que lo plantamos, ese plantín va a desarrollar, va a fructificar, lo vamos a comercializar y si todo va bien, la vamos a vender y hacer alguna cosa. Para eso, producimos. ¿Tendrías que tener agua o mate? Agua, pero más tarde, yo voy a tomar mate todo el viaje. Más tarde, como ves que hago lo que así, agua. A grandes rasgos en el país hay dos zonas productivas. La zona norte, que está en Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, con una superficie importante de plantada, y la zona sur o centro-sur, en la cual estamos Mar del Plata, Neuquén, y Buenos Aires Norte, que llamo así el cinturón hortícola, el cinturón de Gran Buenos Aires. En total, unas, como dije, 1.500, 1.300, 1.700 hectáreas de producción. ¿Y ustedes esta curva la conocen bastante o la conocen o la padecen? Donde se juntan las zonas productivas, la zona norte produce más que nada, es una producción que arranca, bueno,
una producción otoño-primaveral, se puede decir. Empieza en mayo-junio, termina en noviembre-diciembre, donde el pico de producción se da en los meses entre julio y octubre. Y la zona nuestra, la zona centro-sur, al revés, empieza en septiembre en la zona de Norte de Buenos Aires y termina ya por mayo, donde el grueso de la producción se da en primavera y algo en febrero-marzo, sobre todo en Mar del Plata. Eso hace que cuando la zona norte esté todavía produciendo y la zona sur empieza a producir, hay mucha producción en el mercado, mucha oferta, por lo tanto el precio generalmente es bajo. El objetivo de todos es entrar a esta zona, pero no es tan fácil. La primicia que buscan todos los productores de la zona centro-norte, buscar primicia para entrar acá, que es donde vale. Y nosotros, bueno, lo que queremos sería que buscar tardicia, pero bueno, se hace lo que puede. Los tipos de cultivares, día corto, como ustedes lo conocen, los que se usan en el norte, si bien también se usan plantines de día neutro, ¿sí? Son los de producción invierno-primaveral, otoño-invierno-primaveral. Y los de día neutro con floraciones que no dependen tanto de lo que es la duración del día solar, como el tema de temperaturas, si bien se viene fluyendo. Y los tipos de plantines, el fresco, como hablamos hoy, se cosecha a partir de marzo en los plantines del sur, en los viveros del sur, y a partir de marzo para adelante, hasta mayo, se entregan a las zonas productivas. Y el plantín frío, que se cosecha en invierno, se guardan en cámara y se envían para ser plantados en las zonas productoras, entre febrero y abril. A grandes rasgos, el cultivo de frutilla se basa en la preparación del suelo, incorporación o no de enmiendas, fertilización de base, armado de camas, colocación de cinta, desecreción de suelo, plantación, fertilización, tratamientos y cosecha. Y es un poco lo que hablamos. Y estos 10 pasos, cada uno de estos va a influir en más o menor grado en el rendimiento final, la productividad final. Algunos definen o influyen mucho, por ejemplo, la preparación de suelo, una buena plantación, después me va a costar volantear o torcer, lo que es una plantación mal hecha me va a costar después acomodar el cultivo. En otros, bueno, la fertilización se puede llegar a ir acomodando y todo. ¿Cómo va a estar, Roberto? Dale. Contá, no, al final me gustaría, dale. Podríamos también la calidad del plantín. La calidad del plantín es básico, perfecto. ¿Dónde la ponemos? Tal cual. Bien, bien. Sí. La desinfección de suelo. Después la vamos a ver un poco. Pero, ¿cuál es tu pregunta concreta? Mira, ahora después vamos a ver el tema. Hay años en que desinfectar un suelo con bromuro, que acá es menos eso, porque también agrocelone o metansodio, hay años en que es importante. Y lo ves. En el club. Hay años en que no tuvo sentido. Ahora vamos a ver fotos de eso. Hay años en que sí, es suerte que pagué la cantidad enorme de plata que significa hoy desinfectar un suelo. Y hay años que sí, ¿para qué lo hice? Porque bueno, estamos hablando de Mar del Plata, donde puede elegir todavía lotes sin antecedentes de cultivos hortícolas importantes que compartan ciertas enfermedades. En otras zonas como Coronda, que es donde viene frutilla sobre frutilla, por ahí el aspecto de las infecciones es más importante, pero bueno, hay otros tratamientos, agrocelona, metansodio, metanamonio, se usa mucho en Coronda. La calidad del plantín, como bien marcaba Huerto, puede ser un elemento importante a tener en cuenta. Bueno, los requerimientos de suelo de la frutilla requieren suelos profundos, de textura media, lo que no soporta mucho son suelos pesados, suelos anidrizos. Textura franco, franco arenoso, suelos bien drenados, como hablaba recién. La salinidad lo afecta mucho, es uno de los cultivos que más se ve afectados por salinidad. Y uno puede hacer algo con la salinidad del suelo, pero es importante también evaluar la salinidad del agua. Porque si un agua que tiende a un 17 por centímetro, le agregamos lo que le vamos a aportar con los fertilizantes, si bien es puntual, pero bueno, la salinidad que vamos a crear en el bulbo, donde la planta se va a alimentar, puede ser alta, y la frutilla a partir de 1 y pico ya entra a bajar el rendimiento. Así que considerar la frutilla como un cultivo sensible a la salinidad.
el contenido de materia orgánica, dos y pico le hace bien. En Mar del Plata estamos trabajando suelos con de 4 a 6% de materia orgánica. Y los pH, bueno, como siempre, los pH para mejorar de neutro se baja. La elección del terreno. Hablábamos hoy de la disponibilidad de agua en calidad y cantidad. Análisis de suelo y agua antes de seguir los pasos y posteriores a seguir. Cuando por ahí viene a la oficina gente y dice: quiero hacer frutilla en Dolores, plena depresión del Salado. Agua salobre, suelos pesados, y bueno, está otro cultivo. Se complica hacer un cultivo sensible a suelos pesados y a salinidad en condiciones como la de Dolores, por ejemplo, Maipú, al margen de ser cañón embarcado. Historial del predio, hablando recién lo que hablamos, tratar de buscar en Mar del Plata, lo que hacen los productores muy grandes es la posibilidad de rotar. De hecho, el productor más grande, que tiene unas 70 hectáreas de frutilla, va rotando en la medida posible y luego volver al mismo lote en 3-4 años. Si él pudiera hacerlo en mayor tiempo, mejor. Pero por lo menos no volver al mismo lote. Ahora vamos a ir para la foto. El tipo de grados de malezas puede influir, pero sobre todo el tipo, porque con desinfecciones de suelo bien hechas, el tema maleza se elimina o se corta. No es el elemento más importante, si bien en otras zonas puede ser de peso. La maleza como una mayor labor de entrada, de desmalezar y todo. ¿Qué más? Bueno. Ay, se me falló. Este es un caso, por ahí en Mar del Plata no se da tanto. No es tan tarde. Una pregunta. Sí. ¿PH para su tira, cuándo está necesitado? ¿Será que te paso por PH? Sí, de neutro abajo. Como final. Aparte de lo que es la conveniencia de la planta, el tema de disponibilidad de otros nutrientes y todo. Fíjense en algunos casos lo que hablamos recién. Esta es una foto de Mar del Plata. Fíjense el estado de las plantas cerca de la zona encharcada. Fíjense el desarrollo acá y el desarrollo de estas. Obviamente, en el sector encharcado, lo que va a haber fue mayor presión de enfermedades históricas en ese lugar del complejo de Ampelopsis, Tofitóstora, Pitium. Por lo tanto, evitar bajos, que después lo vamos a ver cuando hablemos más al mediodía o a la tarde del tema de lo que es la zona de Mar del Plata. Evitar suelos con encharcamiento, evitar suelos con legadizos, no les pasa en Coronda, Huerto, imagino que suelos más arenosos, pero cuando el suelo se torna más pesado y puede haber problemas de suelo legadizo, evitar este tipo de bajos inundables. Acá no solo se complica la cosecha, andar con el carrito caminando se complica, sino van a tener muchos más problemas del complejo de Antinó, como dije, todo el repitio, y esto se va a ir desparramando hacia el resto del loco. La preparación del suelo, incorporar enmienda orgánica. Si hablamos que a la frutilla le vienen bien suelos sueltos, una forma es elegir un suelo de por sí suelto, y otra es, entre comillas, darle cierta soltura. En Mar del Plata es una práctica frecuente y hasta interesante, antes de plantar, hacer una avena, una moa, algo que le vaya a dar soltura a ese suelo. Esa avena, esa moa la dejamos crecer, la cortapicamos y la enterramos. Es una forma de darle soltura al lomo. Y cuanto más pesado el suelo, imagino son las por ahí de Florencio Varela, que son suelos más pesados, más importante se torna esa práctica de hacer incorporar una enmienda verde. Una vez me acuerdo Sembo que había hecho de sobrar semilla de perejil, hizo perejil y después lo empezaba a incorporar, ¿verdad? No, perejil. Porque le había sobrado semilla, hizo perejil, lo dejó crecer así, lo iba a incorporar para un abono verde. Pero fue el año que valía un montón, valía 60 pavos la jaula y lo cortó todo. Hizo más lista con el perejil que con la frutilla. No incorporó esto, creo que se incorporó frutilla. Fue ese año que se dio mucha verdura en el norte, ¿se acuerdan? Así que bueno, traten de hacer perejil para no tentarse, hagan alguna moa, una avena, según la época de plantación. Pero es importante incorporar la enmienda orgánica, le va a dar soltura a ese lomo. En Mar del Plata se tiene más peso porque ese lomo lo va a hacer durar 2 años. Los fertilizantes de base, la finalidad obviamente es abastecer de nutrientes, las primeras fases.
En Mar del Plata está bastante, de acuerdo al resultado del análisis de preplantación, puede ser una recomendación del técnico el aplicar yeso para tratar de sacar el sodio del perfil del lomo, o azufre, bueno, pero eso lo define el análisis de suelo. No, te agradezco un agómetro para nosotros. En lo que uno, no sé si me ha hecho una pregunta por mail del tema fertilidad en frutilla, ¿está acá? ¿No? Le respondí el otro día una pregunta de fertilidad en frutilla, por mail. No vino. ¿Vos fuiste? No. Bueno. Dijo que iba a venir. Yo acostumbro manejar lotes comerciales cuando era asesor privado con tres análisis de suelo. Uno, preplantación, o sea, que es un poco lo que hablamos acá, la fertilización de base. ¿Qué le va a necesitar la planta en los primeros estadios? Antes de plantar hago un análisis y ese fertilizante lo aporto en el momento de mar. Algún toque le puedo dar por goteo, pero la planta por goteo todavía, el plantín recién puesto tiene poca capacidad radicular, lo que absorba por goteo va a ser relativo en los primeros estadios, así que lo que es fertilización de base, el primer análisis de suelo que hago, lo hago antes de plantar y lo aporto cuando estoy alomando. El segundo análisis de suelo lo hago antes de producción, o sea, Mar del Plata la producción arranca en octubre, si arranca en septiembre lo haría en agosto, y ahí veo cómo voy a encarar mi producción, o sea, uno antes de plantar y el otro antes de empezar a producir. Con esos dos análisis sé qué le tengo que dar a la planta para desarrollarse y qué le tengo que dar a la planta para producir. Y el otro análisis lo hago en Mar del Plata, que el ciclo dura 6 meses, lo hago en diciembre. Cosa veo cómo voy a encarar la segunda parte de la campaña productiva. Yo sé que en primavera tengo una realidad de suelos y por un tema de mineralización con el calor, en diciembre la planta entra a virar y bueno, yo con tres análisis del suelo manejo la producción. Obviamente si tiene tractores de solución, si tiene la posibilidad de hacer análisis de pecíolo, van a afinar mucho más la cosa. Pero al menos con tres análisis de suelo, antes de plantar y antes de producir y en la mitad de producción, pueden rumbear bastante lo que es la fertilidad frutilla. No sé, Huberto, cómo acostumbra manejar en Coronda el tema de fertilidad. Okay. Tal cual. Tal cual. No tiene la capacidad de tener un suelo de arena y no tiene nada. Tal cual. Allá está todo esa dos profundidades, imagino que te da para. En Mar del Plata con suelo franco arcilloso, es mucho más tranquilo, sobre todo franco, es mucho más, entre comillas, tranquilo esa vorágine de ir evaluando la fertilidad. Con un análisis de peso, es lo que está pasando en el momento. Pero bueno, con dos, tres análisis al menos, se puede manejar una producción y lograr, y con este manejo, lograr rendimientos de 2 kilos por planta, si no, bueno. ¿Ya tienen laboratorios para hacer análisis de fertilización? En Mar del Plata hay laboratorios que ya hacen análisis de fertilización de fertilización. Sí. Y de hecho hay un ingeniero, o el ingeniero Manso, colega y amigo, que hace años viene trabajando en fertilización. Sí, está mucho poco hablando sobre el tema. Enrique, sí. Ya que volviste a tocar el tema de los 2 kilos por planta. ¿Los 2 kilos por planta es en el ciclo de producción? En un ciclo de producción. ¿Que empezó cuando se plantó esa planta en febrero o marzo? La planta se planta, según ahora van a ver la fecha de plantación, pero la planta febrero o marzo. Una planta de frigo plantada febrero o marzo. O fresca plantada en. Te van un poco más a los 2 kilos. Pero pasa todo el otoño y el invierno de forma vegetativa. Y el 15 de octubre, 1 de noviembre, empieza su producción. Produce noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y si tenés suerte, junio. Pero obviamente vamos a ver ahora curvas. O sea, en 6 meses de cultivo, haciendo las cosas bien, después sacar los kilos por planta. Llegar a los 2 kilos porque tenés la cosecha de febrero, marzo, abril. Sí, mayo, junio es importante, sí, sí, sí. ¿Vamos a ver datos a noviembre? Sí. Tal cual, todos los datos quedan mes por mes. Ahora voy a mostrar, no sé si lo muestro en esto o en los datos de Mar del Plata. Esto quisiera dar medio general. Me pidieron toda la general y ahora de Mar del Plata. Insisto en esto porque la potencialidad del cultivo, que mucha gente no cree o no llega, para nada llega. Sobre todo en el norte de lo que es Colombia, Marela, que si 2 kilos, nadie va a creer que hay 2 kilos. Pero bueno, vaya a ser real, que es cierto y que uno lo va.
vayan a parar de decir, hay video lotes de 2 kilos y medio, Moretti creo que sacó lotes de cerca de los 3 kilos, sí. Pues eso ya nos habían dicho en Varela. Sí, 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 sí. ¿Y la que el segundo año, después lo vas a ver, pero bueno, ya está, respondemos a la pregunta. El segundo año la producción depende muchísimo cómo llegue la planta a su subordinado productivo, lo cual depende de un montón de variables, de manejo y sobre todo de enfermedades. En general, el segundo año puede sacarle un muy buen rendimiento, hablo de kilos 700, kilos 800, pero se te va a invertir la proporción de fruta de primera y de segunda. Puedes sacar, si el primer año le sacás 60% de primera o 70% y 30% de segunda, hablando del tamaño, el segundo año va a ser al revés. Te va a sacar 60% de fruta de segunda y 40-30% de primera. O sea, los rendimientos pueden ser, depende de un montón de factores. Lo que también influye mucho es el tamaño de la fruta. Y de eso, bueno, puedo hacer. Sí. ¿No se la variedad de jefe? Hablamos de las mismas variedades, estoy hablando de Aroma, San Andreas, Albion. ¿Cómo te puede dar la misma cantidad? No, hay variedades más rendidoras y menos rendidoras. Bueno, a ver. Perdón, acá hay algo que tiene que ver con lo marcado del periodo. Tal cual. No estamos pensando en Se corta diciembre, algunos sacan un poquito más en enero. Tal cual. Estamos hablando de 6 meses de cosecha. Con altibajos, pero estamos hablando de un cultivo, 6 meses de cosecha Mar del Plata. Después, cuando me tengo que hablar de Mar del Plata, voy a hablar un poco de los por qué. La frecuencia de la
ver, hay ciertas enfermedades que podés detectar y hacer un análisis a ver si existe o no. La otra es una forma indirecta al tomar. Patógeno se va a manifestar mejor. La frecuencia es, generalmente el que hace frutilla en esa escala, cuando planta frutilla lo asocia a una desinfección de suelo. Es una práctica ya que tiene, es un paquete incluido. En algunos casos vale la pena, en otros no. Hay productores chicos que son los que vamos a hablar ahora cuando hablemos de Mar Plata, sobre todo productores diversificados, que realmente no aplican desinfectantes de suelo. Y en años se ven problemas como ese y en otros años pasan desapercibidos. Lo que sí se ve, nosotros bueno, con María del Huerto trabajamos 10, 13 años en lo que es el proyecto Tierra Sana, la penetración del bromuro de metilo. En el caso de Marruecos, en todos los casos, el testigo siempre dio menos que los desinfectantes de suelo. O sea, sacando casos extremos de muertes de plantas como esa, vos lo que ves son a veces un daño subclínico, es decir, no ves la planta terriblemente afectada, pero el rendimiento es menor. No quiero decir con esto que siempre sea económicamente rentable hacer desinfección de suelos, pero sí, lo que digo es lo que nos dio. Siempre el testigo sin tratar dio menos que los desinfectantes de suelo que hemos evaluado, que fueron contrastando con bromuro, agrocelone, metansodio, metanpotasio. Siempre el testigo dio menos. ¿Cuánto menos justifica? Bueno, hemos estado haciendo. Bueno, obviamente, la frutilla. Sí, no, la idea es así, como dije, la idea es interactuar, porque si no, quien habla de un tema tan general tendés a volar y no vas a cambiar tierra. La pregunta es: ¿cuál es tu pensamiento para lo que es la producción de plantas? Pero solo que es impresión de suelo, por ejemplo. Yo tengo entendido que en la zona de producción de plantas, en la zona de Cancel, Tenemos un representante viveros del más importante país. Es así, en el mantel, en el Trevel, en la zona del sur, no hay desinfección de suelo. Los viveros están desinfectando suelo de forma total, pero únicamente más al norte. En el caso nuestro es en la zona de Neuquén, Rotier, donde se tienen las plantas madre. En el caso de Bianza es en San Carlos, en Mendoza. Entonces los viveros, cuando producen las plantas madre, o en este caso las plantas trigo, están desinfectados. Y lo que se produce plantas fresco en el Chaparralero 42 en Maitén, están sin desinfección. Para lo que se está hablando acá, que es la zona de Mar del Plata, de Florencio Varela, del Rector Cordón de Buenos Aires, donde el principal producto es planta frigo conservada, que se están entregando ahora en este momento, esas plantas son provenientes de Neuquén, de Plotier en este caso, donde esas plantas sí fueron producidas bajo desinfección de suelo. Todavía se sigue usando bromuro de metilo, el bromuro de metilo está permitido para tiene cupos. El nivel para lo que es alguna zona de producción, todavía hay tiempo de bromuro metido. De todas maneras, en el caso de nuestro, del vivero Don Antonio, el vivero Don Antonio ya tiene un porcentaje de strike de los celones, porque los pistines. Pero bueno, en el caso del vivero Don Antonio, todo lo que es plantas madre, plantas frigo, es 100% desinfectado. Y todo lo que es plantas fresco, que es la que va ahí a Coronda y al norte, Corriente, Humán, Jujuy, esa planta está hecha en el Maitén, donde en el Maitén, como dice el ingeniero Salarriga, que es el que nos audita los bomberos, no está desinfectado. No, de hecho, Maitén no es tipo parque nacional, es imposible aplicar. Bueno, es todo un debate. Son la Patagonia, zonas de parques nacionales, pero bueno, es todo un debate que no es que sea imposible. Todo un debate que se está haciendo, incluso hay reuniones que estamos haciendo con INASE, con SENASA, con INTA, y participando los viveros, donde estamos planteando todo este tema, de rever
las desinfecciones de suelo, la calidad de planta. Bueno, se está trabajando en eso, nos falta. Por ahí uno pretende más que se avance más en ese sentido. Hay una pregunta de casa. ¿Dónde está Bárbara? Acá. No sé, Bárbara, si vos querés aportar algo. Sí, en realidad no es nada diferente a lo que dijo el ingeniero Bárbara. La idea es seguir con estas reuniones. Está el ingeniero Saladriga también. Entonces, perdón, la idea es continuar con la pregunta un poco. ¿Cuál es el criterio por el cual no se está interpretando el ritmo de la ley? O vos diferencias muy bien que las casas de la zona de la casa sola. Sí. Se están desinfectando en la zona de Corrier, básicamente. Pero ¿cuál es el criterio por el cual no se infectan los videos o la basura de la ley? ¿La ronda o al norte corriente? Al principio viene apoyado que hay estudios así realmente hechos para decir, bueno, lo que puede desinfectar, no es infecto. Es un tema de costo, el costo es un tema de gasto, bueno, no se desinfecta. Mira, el tema de costo es un tema principal, bueno, hay un tema de costo, no es lo mismo producir un video con desinfectante o sin desinfectante. Pero esto es un tema relativo, es una discusión interna que tenemos en el vivero en sí. Pues puedo decir, está bien, me ahorro el desinfectante, ¿cierto? Me ahorro el costo de desinfección. Pero inmediatamente tengo un altísimo costo en lo que es mano de obra por desmalezado. Tengo un altísimo costo en que ese lote me produce menos plantines, porque hay uno de los sistemas de control de maleza es con escardillo. Entonces cuando paso el escardillo, estoy moviendo la guía, moviendo los colores. Entonces estoy produciendo menos plantas, menos plantines disponibles. Entonces, en conclusión, no hay una evaluación concreta, no hay un ensayo hecho como los que ustedes trabajaron tanto tiempo en Tierra Sana. Los trabajos de Tierra Sana, que se empezaron con Sembo, que después lo siguió Miguel de San Giacomo, se hicieron en Plotier, justamente. El primero nuestro, Don Antonio, en Plotier, y ahí se hicieron todas las alternativas. Teníamos también la máquina de vapor para hacer la famosa máquina de vapor y todas las alternativas al bromuro se hicieron en nuestro vivero de Plotier, donde siempre se desinfectó. No se hicieron estos tipos de trabajo ni de investigación en el Maitén. En el Maitén hay un supuesto, lo que contesta recién Enrique, que es el supuesto del Parque Nacional, el supuesto de la Patagonia. Entonces estamos ante ese supuesto de que no se puede. La desinfección todavía sigue de la mano del bromuro, cuando nombramos bromuro es mala palabra, entonces vamos con los supuestos. Parque Nacional, Patagonia, bromuro de metil, son todos supuestos que hacen a que no se puede. Hoy estamos en el 2017 con un montón de alternativas, con un montón de productos, con un montón de otras posibilidades de desinfectar. Y bueno, sería que surja de estas reuniones donde se están haciendo juntos con INTA, con SENASA, con INASE, que surja de estas reuniones plantear ensayos concretos o planteos concretos de desinfección. ¿Qué es lo que hace el viverismo? ¿Qué es lo que hace el vivero en el Maitén? Es ir a la rotación. Todo el que conoce que ha visitado los viveros, estamos con un amplio esquema de rotación donde volvemos al lote recién en el tercer año, donde hay incorporación de muchos centenos, se trabaja más con centenos, hay propiedades del centeno, tanto que son nematicidas, que se parentan, no es lo mismo hacer un centeno que hacer una avena o que hacer una leguminosa, eso hay mucho material para estudiar sobre ese tema, que hay abonos verdes también, hay abonos verdes que a su vez aportan un plus en lo que es control del mapa, en lo que es biofumigación, eso es mucho material para estudiar. Bueno, esas son las pautas. O sea, partimos de una planta madre que viene de desinfección, vamos a un lote donde hay rotación de suelo y abono verde, donde no hay desinfección. De todas maneras, repito, para que quede claro a los presentes, estamos hablando de que no se desinfecta el vivero del Maitén,
no son plantas que vienen a la provincia de Buenos Aires, no son plantas que vienen a Varela, a Coar, a Pilar, no son plantas que van a Mar del Plata. Todas las plantas, como está planteado la charla de hoy, son todas plantas provenientes de frigos de Flotier, que vienen del norte de Chile. No sé si tiene alguna duda o... ¿Por ahí una pregunta, Tienes? Sí, no sé si después se va a abordar el tema de plantines o de que viene explicando o puede hacer la pregunta ahora, pero era yo de tanta madre y la verdad que me interesaría conocer el concepto de ese abordar la planta madre que está en el país. Planta madre sería la planta madre que se usa en el vivero. Volvamos al esquema de que estamos hablando de un vivero de Maiten, un vivero de paralelo colectivo, donde yo voy con una planta madre que es la que voy a multiplicar. O sea, vos vas a vender los pijuelos. Voy a vender los pijuelos. ¿Y esa planta madre proviene del sistema o no? Esa planta madre proviene de los lotes desinfectados de Clotier, los lotes desinfectados de Clotier, que provienen hoy por hoy en la Argentina de plantas de etiquetas blancas traídas de Estados Unidos, traídas de la Universidad de California. No se está haciendo el tema en Argentina. Hay pruebas, acá lo tenemos a Paco. Hay proyectos en poder trabajar, en poder hacer algo de los temas, pero estamos dependiendo siempre de la etiqueta blanca. Bueno, la etiqueta blanca es una terminología de limitar notificaciones de un plantín. Estamos dependiendo hoy por hoy del material genético traído de afuera. Seguramente debe ser por el tema de patentes. Apareció por allá por el 2000 la ley de patentes, los royalties, y ahí hubo un cambio de negocio. La ley de patentes fue la que truncó este desarrollo del tema de plantas madres que viene acá en Argentina. Claro, pero digamos, si quieras igual sabrán, como hacen ahora, más que. Como poder hacer, se puede, sí. ¿Hay otra pregunta por acá? Sí. A ver, hicimos alguna pequeña experiencia con dos organizaciones. ¿Qué experiencia tienen ustedes en cuanto a la participación? Mira, vamos a ir respondiendo rápido, porque si cada el tema de selección de suelos daría para una jornada. Con Huerta organizamos 2 minutos la jornada, pero da para un tema puntual. En Mar del Plata no hemos hecho, yo probé desde, como decía, desde vapor, todos los desinfectantes de suelo químicos. El tema de solarización en Mar del Plata, en un cultivo en invernáculo lo probé, de hecho probé biofumigación, estuvo bien, pero para un cultivo en invernáculo. En Mar del Plata no he logrado levantar a campo temperaturas importantes por el tipo de biofanía que tenemos. El mes de mayor temperatura es enero, y por ahí para bronca los turistas viene nublado y no levantamos buenas temperaturas. Sí, en invernáculo, pero la frutilla es un cultivo a campo. Por lo tanto, no hice pruebas de cultivos de solarización y cultivo de frutilla a campo. Sé que aparte lo que se debería hacer no sería por lomos, porque en el lomo encima tenés pérdida de calor en los bordes, habría que hacer tratamiento completo y ya. No, ahí lo que hizo el productor es el lomo. Lo cubrió con el cristal, sí. Con el arquito, con el doble cristal, claro. Empezó la solarización en diciembre, enero, febrero, marzo, prácticamente tuvo 4 meses, todo el verano, claro. Sobre todo este año, el año anterior, la temperatura la tuvo, y todavía el cultivo plantado el año pasado, a campo está cosechando en un buen promedio, digamos, lo que es el aroma del año pasado. Buena experiencia. Y ahora está repitiendo la experiencia y bueno. Hay una diferencia en hacer esto, respecto a lo mismo a la plata. En Mercedes, como que tampoco funciona bien la solarización de la plata. De acuerdo. En Mercedes, porque es una zona más húmeda,
o climáticamente diferente, da la sensación que es tanto el invernáculo como a campo la suavización. O sea, el invernáculo murió. A campo, este es el segundo año que estamos probando y es un dato como para tener en cuenta. Se han hecho altos costos. Se dio la experiencia, pasa con la plata, tampoco se usa túnel bajo, así que incorporarlo en polietileno de cristal, otro costo más ya. En Malpata no tendría sentido, pero es una buena experiencia para otras zonas productivas. Capaz acá se puede probar en Pilar. Acá en el gobierno pasado, como decía Marilena, mi mamá hizo varios ensayos de solarización en Frutilla. ¿A campo? Sí, porque mi mamá trabajaba en solarización en el invernadero. Claro, claro. Pero bueno, hay que ver los ciclos de cultivo y también es una cuestión de planificación, porque por ahí se puede solarizar en un momento donde hay hidrofanía. Y tratar de cuidar el lote, pero bueno, era también la cuestión de ingeniería de planificar los lotes. No digo que no, yo digo que me recuerdo, cuando voy con termómetros a profundidades, la temperatura que levantaba un polinomio cristal con el suelo roturado y humedecido a campo, no lo creo que entre otras altas, pero claro, hay que repetir el positivo acá en la zona. Sí, sí, pero bueno, nosotros pensamos que en San Pedro hay una tenemos muy buenos resultados con la solarización. A lo mejor es por una cuestión de ubicación geográfica. Pero no, ¿el invernadero o a campo? El invernadero, pero los primeros ensayos se hicieron a campo que lo hizo mi mamá. Bien. Lechuga, frutilla, distintos cultivos. Ah, bueno. Seguimos, ¿qué? Porque me sí. Le digo el tema. Nosotros tenemos en mente a las 11 menos 20. Así que. Ah, bueno, pasamos. Gracias. No, y le robamos 10 minutos al Vicente. Así que. Vamos, negociamos. Bueno, el armado de lomos, ustedes ya saben, buscamos todo eso, una estructura mucho de perfil, maderada, buen drenaje, sistema radicular y buena extracción de ríos fertilizantes. La forma de lomos importante es como arrancar bien una cosa. En Marcal usamos lomos muy anchos abajo, hasta 90 centímetros, casi un metro abajo, con una tabla que esto es importante porque me va a permitir espaciar las plantas, que casi es el 65 centímetros, y una altura de. De 30 centímetros, 40 centímetros. Es un lomo, a diferencia de otras zonas, voluminoso, lo que usa Mar del Plata. El suelo y la porción lo permiten. Los lomos inclinados hacen que el agua vaya para una línea de fila de plantas y estas van a padecer la falta de agua. Y los lomos que se hunden por mala preparación del suelo, porque el suelo no estaba suficientemente húmedo a la hora de levantar los lomos, tienden a que el agua converge en el centro y aparecen más enfermedades del complejo de antinófilo. Bueno, hay un montón de máquinas que se fabrican en la zona de Corona, muy importantes, que en un solo paso colocan plástico, mulch, línea, inyectan los espectáculos, que se las conocen. Pero, conclusión, empezar con un buen lomo es arrancar bien un cultivo. No es garantía de que va a terminar bien, pero por lo menos arrancar. En un solo paso estas máquinas le hacen todo el proceso. Desde, como ya hablamos, levantar el lomo, colocar el plástico, la cinta de goteo, le arriman la tierrita abajo y aplican la desinfección del suelo. Regularla lleva tiempo, calibrarla lleva tiempo, uno termina soñando con estas máquinas, pero una vez que la calibraste te hace 3 hectáreas en un día, pero bueno, no es poca cosa, y sobre todo la hechura del lomo es excelente, no se desmorona, compacto, es muy importante, es un buen arranque. Bueno, vamos a hablar del mulch plástico, ustedes conocen las ventajas del mulch plástico, los colores que tienen que usar, todo, vamos rápido. Hoy en día es costoso hacer un cultivo de frutilla, estamos hablando que la brocelona sale por hectárea unos 115 mil pesos, el mulch plástico 35 mil, de plantines tenemos 200 mil, según cuánto lo consigamos. Si no es barato hacer un lote de frutilla en una hectárea, y si con más razón no la desestimamos. Los plantines, bueno, acá lo que hablamos, son multiplicaciones de plantas madres. Esto es un sistema de agua que se probó, sobre todo para tratar de lograr mayor primicia en las zonas del centro norte. Dale. Se está haciendo, se puede que
Nosotros en Malplata nunca lo recibimos porque creo que entre otras cosas apuntaba a precocidad. No sé si se sigue usando en la zona centro-norte. Se siguen haciendo experiencias, ¿no? Hay disponible, pero no está desarrollado. No es masivo, tengo entendido, el desarrollo de los plantines en bandeja, pero... Está pensado para precocidad, ¿sí? En este momento se está haciendo una experiencia en el Maitén para llevar a Tucumán y se hace una experiencia comercial en Tafí del Valle, Tucumán, para bajar a Lunes. En la zona alta de Tucumán. Conclusión. No es masivo este tipo de plantines, en Mar del Plata no lo recibimos porque no nos interesa la precocidad productiva, al contrario. De la jornada que se hace en Coronda todos los años de Eurosemilla, sí, siempre hay un lote demostrativo. Un lote demostrativo con ese tipo de plantas. Vamos rápido. Los plantines, conservarse el frío hasta plantarlos, no dejarlos expuestos al sol, no hacer estas prácticas reduce el potencial productivo. Lo que siempre digo como así que lo he dicho también en Varela, que el lomo esté esperando que el plantín llegue y no que el plantín esté abajo en un galpón esperando que uno termine el lomo, que la desafío del suelo, que la cinta que no me llegó, ¿eh? Tal cual. Pero eso implica, sobre todo en superficies grandes, una gran coordinación. Cuando llegue el plantín, el lomo tiene que estar esperando ya con los agujeros de plantación, esperando el plantín. Los plantadores tienen que estar. Ya sabemos quién va a plantar, quién no, quién va a ser la persona que se va a encargar de ver la altura de plantación. O sea, como digo siempre, que el lomo espera la planta y no que la planta esté por ahí archivada a la sombra en galpón, en el mejor de los casos esperando a que uno se digna a terminar el lomo para la planta. ¿Cómo plantar? Ustedes, bueno, bien lo saben. La inmersión de plantines en algún fungicida no es una práctica que te va a eliminar todas las enfermedades que contra el plantín, pero es importante. Hay varios fungicidas para usar. Yo siempre he tenido buenos resultados con una inmersión en algún enraizante, puede ser Inicium o otro o algún otro. He tenido buenos resultados sumergiendo los plantines en ese caldo que en el cual sumergo los plantines, Azospirillum. Conclusión, no se puede generalizar, pero yo con Azospirillum, Inicium y algún fungicida, sumergiendo los plantines 10 minutos, he tenido buenos resultados. ¿Tiene interacción entre fungicida y microorganismos? No hay una acción. Tendría si fuera tricoderma o un hongo, por ahí sí, pero sí. No con eso. Por en Mar del Norte no pasaba, no, si fuera por ahí, estás jugando con hongos, con tricoderma sí, tiene que haber compatibilidades. Pero yo con Azospirillum, Ridomil y Inicium nunca tuve problemas, otra vez fue lo que mejor anduvo. Pretender por el plantín, al menos en Mar del Plata, no sé en Coronda, pero pretender ese plantín que plantamos, lo que le vamos a dar, sea Azospirillum, Inicium, todo, dárselo por goteo, yo he visto que no tiene sentido. El drench es inviable por la cantidad de plantas. El primer drench lo haces bien el primer lomo, después lo tirás el líquido y lo tirás de... ¿Qué? Tal cual, es decir, son muchas plantas que tengo para hacer un drench correcto, tiki tiki, las primeras se vienen, después el primer, sacudiéndole de afuera. Lo que yo siempre tuvo bien es la inmersión del plantín, es la garantía. Ahora, la inmersión tiene que ser 10 minutos, no media hora, voy a comer después el plantín ahí que está aguantando así de pobre, no. 10 minutos, ni 9 ni 11, que alguien se encargue. No, pues 10 minutos, pues hay gente, yo siempre ponía, cuando hacía plantaciones de ponerle 10 hectáreas, 15, alguien que se, el mono relojero, sumarco el plantín 10 minutos, ni 9 años, se me dio excesivo. Y alguien que se encargue de revisar la altura de plantación que vamos a hacer ahora. Bueno, la perforación de mulch, lo ustedes saben bien. Las formas de plantar el montón, lo importante es la correcta, la mitad de corona, esto es muy profundo y esto es muy superficial. Como bien saben ustedes, cortar las raíces 10 centímetros desde la corona no le quita rendimiento posterior a la planta. Y hasta me puede facilitar la forma de plantar. Si podemos elegir bien nublados con llovinas, son ideales, pero no siempre se dan. Es fundamental no doblar las raíces, no torcerlas. Uno ve que el productor la dobla, la tuerce un poco, no, derecha. No torcerla, la raíz no tiene que estar doblada. Cuando uno va a huerto revisando una planta ya de 2 meses, te das cuenta que cuando vas a plantar, la arrancás, tiene la raíz doblada o torcida. Es decir, conclusión. Vamos a ver ahora un poco, como decía acá, cortarlas, si viene muy la cabellera muy larga o el plantín muy largo, cortar hasta 10 centímetros no afecta el rendimiento posterior.
¿Cómo es la plantación? Bueno, si ustedes bien lo conocen, se apoya la raíz, se coloca la horcaja, agarrando la menor cantidad de punta posible, se manda para abajo, se aprieta, se sale. Este plantín, ahí quedó. En ese caso, con plantas. Sí. Con plantas. Llegaste a la altura correcta y te arruinaste. Das un poco más para abajo y sacas la horcaja. Pues es otro lote de Tucumán, creo. Pero bueno. Lo que quiero decir, la plantación, pagamos el plantín caro, estamos gastando 200.000 pesos y dejamos el labor, el trabajo de plantación a gente que no sabe y no controlamos siquiera el trabajo de plantación. Yo digo al productor, también tenés que ir al mercado a cobrar, tenés que repartir, el día ese día estate ahí o poné a alguien que esté ahí atento. El trabajo de plantación se hace no por tanto, se hace por día. Nadie va a pagar un tipo por tanto porque esté haciendo como loco y ganando más plata. Se paga por día. Pero así todo, por más que explique, hay gente que lo va a hacer mal. Se paga por día, pero tiene que ver atrás. Un tipo que controla la altura de plantación. De última le pagás un jornal a un de confianza, vos controlas la altura de plantación. Planta que ves plantada mal, la saca y la deja al lado. El plantador vuelve y la vuelve a plantar bien. Nadie se ofende, encima como cobran por día, nadie se va a ofender. Vuelven y la plantan bien. La plantación, hablábamos bien recién, no va a definir el cultivo, no va a definir el alimento, pero lo puede llegar a afectar bastante. Bueno, después de la plantación, obviamente los riegos, si es por aspersión mejor, porque el goteo es para que llegue, adaptar la plantita con un sistema radicular pobre, debería ser por goteo, riegos muy frecuentes y muy cortos, estamos buscando capilaridad, pero lo ideal es tener un sistema de aspersión para, en la primera etapa, regar por aspersión. Y Mar del Plata, el problema gravísimo de las hormigas. Pestañas y te comieron un lomo de las hormigas. Cuando plantar, manejamos tres fechas. Una que es verano, con plantín frío, del 15 de febrero al 15 de marzo. Y de marzo adelante, otoño, puede ser otra fecha. Y primavera puede ser otra fecha. Estas son las tres fechas que manejamos de plantación en la zona mía. Cada fecha me va a dar una realidad. Pero un poco quiero que les quede claro esto. Yo saqué esta foto la saqué yo en junio, de nada, en julio. En julio saqué estas tres fotos. Este lomo lo habíamos plantado en verano. Este lomo lo habíamos plantado en otoño, en abril, y este lo habíamos plantado un mes antes, en julio. ¿Sí? Las fotos son del mismo día. Miren que